Te lo dije. Yo misma me encargaría de matarte. Te lo dije. Alt. Dennis. Qué linda sorpresa. Dennis, no puedes matar a alguien. Cállate. No puedes. Suelta el arma. No des un paso más. No lo hagas. ¿Qué harás? ¿Ah? Si quieres vivir, no te muevas. Está bien. Pero antes, piensa en lo que podría pasarte si me asesinas. Serías como nosotros. ¿Qué sucede, Dennis? ¿Tienes miedo? ¿Ves? Tu respiración ha cambiado. Suéltame. Déjame ir, por favor. ¿Por qué? ¿Quieres vivir? Primero ven aquí, vamos. Solo arrodíllate y podremos hablar. Te mataré con mis propias manos. ¿En serio eso es lo que crees? Estás frente a mí, apuntada con un arma, temblando como una gelatina por el miedo. ¿Y todavía crees que puedes matarme? Ya puedo ver de dónde sacó Ejem lo terca. No digas el nombre de mi amada hija. En el fondo ella se parecía muchísimo a ti, ¿sabes? ¿Sabes cuál es la diferencia que hay entre nosotros dos? Esa diferencia entre nosotros, las personas inocentes, como la querida Ejem. ¡No digas el nombre de mi hija! Escúchame, Dennis, solo hay una delgada línea entre nosotros y Ejem. Un instante. Que crea una delgada línea entre lo bueno y lo malo. Ser culpable o inocente, impecable y salvaje. ¡Pam! ¿Cómo puede solo un instante cambiar la vida de alguien? Sí. Tú eres un claro ejemplo. Tu quiebre fue la muerte de tu hija. Cállate. ¿Y el mío? ¿Quién sabe? En resumen, Dennis, tú y yo tenemos mucho en común. Pero uno de los dos tiene que irse. Psicópata. Eres
un psicópata. Ay. Calma. Aún tengo cosas que contar. Veamos. ¿Quién estuvo con Ejem en sus últimos momentos? Cállate, cállate. Yo. Cállate. Cuando Ejem luchaba por su vida, yo estaba allí. A diferencia de ti. ¡Qué maldito seas! Eso no fue lo que dijo Ejem. Me dijo que estaba contenta de que yo estuviera allí. Ella me amaba a Dennis. Sí. Si ella hubiera sabido quién eras, no te habría amado. Solo Dios sabe cómo te presentaste ante ella. El papel de buen tipo me queda bien. Soy un buen actor. O eso parece. Mis víctimas siempre caen. Por ejemplo, Ejem. Sin rumbo. Sin su madre. Cállate, cállate. Su padre vivía en su propio mundo. Tan solo cállate. Sin amor. ¿Desesperada? Dios mío, ayúdame, ayúdame. Cuando la vi por primera vez, supe que sería mía. Pero créeme, Dennis, si no hubiera sido yo, igual se aprovecharían. ¿Qué sucede? ¿Te enojaste? Ay, por favor. Ten. Intenta dispararme. Vamos. Mátame. Vamos. ¿Sabes una cosa, Dennis? Una vez que eliges esta vida, hay dos caminos. Y debes elegir uno que te lleve donde. O te arrepientes toda tu vida o empiezas a tener un extraño placer por matar. La desesperación. También el desamor. Y todo el sufrimiento que genera tener al otro entre tus manos. ¡Maldito seas! ¡Dios te castigará! ¿Sabes, Dennis? Siempre que había una pelea en el barrio, a mí terminaban golpeándome. Pero yo era el hijo de Gudret. No podía llorar. Solo hacer llorar. Siendo un niño, mi madre mató a alguien frente a mis ojos. Yo no sabía qué era la muerte. Fue un socio de mi padre, quien tenía un hijo de mi edad con quien yo jugaba. Al verlo ahí tan triste, yo disfrutaba viendo todo su dolor. Mi madre era mi heroína. Y comencé a seguir su maravilloso ejemplo. Desde entonces todo ha cambiado. Me convertí en el hijo de Gudret. Y aquí estoy.
¿Sabes? Al ver a ella, yo estaba seguro de que... ¡Cállate, cállate! Caería en mis manos. ¡Cállate! Creí que se rendiría, pero no lo hizo. Mi niña. Y ella trató de huir. Mi niña. La pobre pensó que podía. Ella me dejó. Mi niña. Me abandonó. Mi niña. Mi niña. Trató de liberarse de mí. Aunque yo le propuse que huyéramos. Le pedí que se fuera conmigo, Dennis. Le dije que la iba a cuidar. Pero ella me empujó. Y me humilló. Me hizo sentir horrible. Nadie puede humillarme así. ¡Nadie puede humillarme de esa manera, Dennis! ¿Lo entiendes? ¡Nadie puede humillarme! ¡Ella pagó el precio de sus acciones! ¡Te mataré con mis propias manos! ¡Te mataré con mis propias manos! ¡Te mataré con mis propias manos, Al! Nadie me puede humillar, Dennis. Nadie en el mundo me puede humillar de esa forma. Nadie puede hacerlo. Ahora dime, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo burlaste la seguridad? ¿Cómo hiciste este ridículo plan que te llevó a tu muerte? Supongo que no eres tan inteligente como crees. ¿Usted te ayudó o me equivoco? Debí suponerlo. Ojalá la hubiera matado. Debí quitarle la vida a esa perra ante tus ojos. Da igual. Ya no importa. Otra vez. Te mataré con mis propias manos, Alp. Yo tengo el arma. Y cuando apriete el gatillo, morirás. 2 segundos. 2 segundos hay entre tu vida y tu muerte. ¿De verdad? ¿Decides amenazarme? No, no es una amenaza. Es un hecho. Muy bien. Veo que quieres levantar la barbilla mientras caminas hacia tu muerte. Vaya, qué temeraria. Adiós, Dennis. Dile a Jem que la saludo. Ojalá hubiera sido lo suficientemente rápido para enviarme con mi hija. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me hiciste?
¿Qué me está pasando? Me preguntaste cuál era mi plan. Te lo contaré. Al, acaban de llamar, iré por el dinero. Está bien. ¿Qué pasa? No sientes las piernas. No te molestes. Porque en realidad no podrás alzar la voz. No, me duele. Primero tus manos se acalambran. Luego tus pies se entumecen. Y luego no puedes hablar. Pero no es letal. No te preocupes. Te mataré. Yo misma. No puedes. No puedes matarme. Es difícil, ¿no? El no poder respirar es algo muy difícil. Y es el precio a pagar por haber asfixiado a Ejam. Ahora, piensa en el dolor de esas personas que torturaste. Este. No me mates. Es el precio a pagar. No me mates. Denis, por favor, no me mates. Por favor, te lo ruego. Te lo ruego, Denis. Por favor. Denis. Mi madre me obligó a hacerlo. ¿Sabes? Lo que solíamos hacer, Ejam y yo, antes de que ustedes llegaran a nuestras vidas, solíamos rezar. Pidiendo que su padre no volviera a casa enojado. Solíamos crear momentos felices para nosotras mismas. Íbamos a la biblioteca, a museos de arte y al cine también. Crié a mi hija alejada de toda maldad. Ella llegaba a ser ingenua. Era una niña inocente. Un alma pura. Un alma pura. Te lo ruego, no me mates. No me mates, Denis. No puedes matarme. Suplica por tu vida. Suplica por tu vida. No me mates. Como mi hija. Te llegó a suplicar. Te llegó a suplicar a ti. Por favor, no me mates. Mi madre me obligó a hacer todo esto. Por favor, no. No lo hagas. No lo hagas, Denis. Ruégamelo. Denis, no lo hagas. Ruégamelo. No lo hagas. Ruégamelo. Por favor, no me mates. Te lo ruego, Denis. Tú y tu madre son responsables de transformar a una mujer que amaba encender inciensos para ahuyentar mosquitos en una asesina a sangre fría. Ahora es mi turno de pecar. Y tú, ahora serás
la víctima. Mi madre es la culpable, Dennis. Te lo ruego. ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Para! Dios, dame fuerza. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Por favor. No, por favor, Dennis. No lo hagas, Dennis, por favor. Te ruego que no me mates. No puedo. Dennis. Dennis. Oh, hazlo. ¿Patrón? ¿Señor Alp? ¡Rápido! ¡Llama a la ambulancia! Está muerto. Señor Alp... ¡Vamos! ¡Busquen al responsable! Señor Alp... Thank you.
intikar gibi gecenin. Normalinden yüklü ağırlığı her hecenin. Garantisi yok bir sonraki nefesin. Bir kin yemlenir yaşattıkları için. Nerede şimdi? Gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde. Herkes bir gün batacak el ele güneşle. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü git dinlendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. Debo aprender a vivir con este tipo de vida. Onun kalbi kırıldı, parçalarını arıyor. Ressam tuvali parçaladı, fırçalarını kırıyor. Sevgisi nefretine takılıyor. Dikenli teller üzerine batıveriyor. Dışarıda bir hayat var, neden içimde ölüm? Belki yeni bir çare içimdeki ölümü öldürür. Ve bir kabuslu uyku belki mutlulukla bölünür. Okyanustur hayat, büyük dalgalar ummadığında görünür. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü git dinlendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. Mi niña. Mamá lo logró. Lo hice por ti. Soñé. Soñé. Con este día durante meses. Yo... esperé que llegara el día en que finalmente asesinara a ese bastardo. Esperé días y noches sin descansar planeando cómo lo haría pagar.
Pensé que cuando llegara ese día, mi dolor disminuiría y estaría más tranquila. Oh, querida, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan profundo este dolor que está dentro de mí? No disminuyó nada, no lo comprendo. Oh, Dios, es tan profundo este dolor. Oh, Dios, a mi niña. Dios, ¿por qué? Esto no es justo. Dios, desearía poder retroceder el tiempo, tomar su mano, salir por la puerta y evitar que todo esto pasara, pero tuve miedo. Tuve miedo, mucho miedo, mi pequeña niña. Mi amor, mi amor. Tenía miedo de arruinarlo, de que nos alejaran. Miedo de no haber sido capaz de criarte. Por mi cuenta, tenía miedo. ¿Por qué? Pero mira, ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Acabé con Al. Ya puedes descansar en paz, mi niña. Ashraka ya está aquí, directora. ¿Qué necesitas? Te pido permiso para asistir al funeral de Sinan. ¿Cuál era tu relación con Sinan, Ashra? Era mi amigo. Más bien diría tu novio. Como debes saber, no hay ningún artículo en la ley que permita aprobar eso, ya que no eres su pariente. Así que no puedes asistir al funeral de tu amigo. Lo siento. Soy consciente, pero has hecho posible muchas cosas que no están incluidas en esos artículos. Así que... No eres una de las prisioneras por las que harían una excepción, Ashra. Pudiste haberlo sido, pero no quisiste. No lo olvides. Mejor sigue haciendo excepciones con Kudret para tu beneficio. Sal de aquí, Ashra. Hola. Dígame. Tenemos un funeral aquí. ¿Por qué no muestran un poco de respeto por los muertos? ¡Esas idiotas me la van a pagar! ¡Cállate! ¡Respeto por los muertos! ¿Qué ¡cálmate! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¿Cómo quieres que me calme? ¿Acaso no ves lo que hacen? Ashra, vamos a darle lo que se merece. Esa gente innoble. Les dije que se calmen. ¿Qué parte no entendieron? ¡Yonja! ¡Dios mío, Yonja! ¡Hola, pequeña! ¡Yonja! Cariño. ¿Cómo llegaste aquí? Jeves, hablé con la alcaide Serrín. Tuvo misericordia con nosotras, así que nos dijo que podíamos regresar aquí. ¿Escuchaste eso? Serrín puede volverse misericordiosa, ¿eh? Me alegro por ti. Gracias, Derja. Bienvenida, Yonja. Mis condolencias, Ashra. Gracias. Déjame poner nuestras cosas en su lugar, ¿sí? Yo te ayudaré. Vamos, mi niña, vamos.
Aso, ¿a dónde vas, Aso? Primero vamos por un café y luego al cine. ¿Qué dices? Podemos comer postre con el café, está madre. Está bien, cariño. Podemos ir a comer postre con el café, madre. Y también podemos está ir a comprar bien, las botas cariño, que me gustaron. ¿Qué color crees que debo comprar? Creo que en negro está bien. Soy una asesina. ¿Qué? Pensé que todo mi dolor se iría. Hiciste lo correcto, Denise. Hiciste lo correcto. No seas dura contigo misma. Ese idiota estaba paseando libremente por las calles. Piensa en Ejam. Se ha hecho justicia. Así es. Ese asesino tenía la vida de Sinan. Azra. ¿Qué tiene que ver Alp con Sinan? Es una larga historia. Azra, ¿qué sucedió? Yo encontré una memoria. ¿Memoria? La memoria contenía dinero adentro. Pensé que con eso podría ayudar con la operación de mi hermana. Así que le pedí ayuda a Sinan. Alp lo tenía. Denise. No te involucrarás en esto. Intentaré resolver esto a mi forma. Me ocuparé de eso. No, Denise. Te dije que no. Nadie hará nada por mí a partir de ahora. La encontraré, Azra. Denise, olvida este asunto. Espera mi llamada. ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! Señora, he traído a Kudret. Me extrañó mucho. Siéntate, por favor. ¿Qué sucede? Lo siento mucho. No sé cómo hacer para decirte esto. ¿Qué sucede? Lo lamento mucho. ¿Qué? Me acabo de enterar. Mis condolencias. ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Quién murió? Alp. Oh, no. No. No puede ser. Es imposible. La perra de Denise. Ni siquiera puede acercarse a mi hijo. Pusimos numerosos hombres en su puerta. Sería imposible. Sé que es difícil de admitir, pero no es seguro que Denise lo haya hecho. Lo lamento mucho. Por favor. ¡Es tu culpa! ¡Yais!
¡Todo ayuda! ¡Ayuda! ¡Culpa! ¿Qué haces? ¡Cálmate! ¿Qué haces? ¡Cálmate, Kudret! ¡Cálmate, Kudret! ¡Ayúdenme! ¡Cálmate! ¡Fuera! Ah!